Bienvenidos, banda, a la tercera temporada de A ver, culeros. Banda, estamos hasta la madre de esos pinches programas de entrevistas, así es que decidimos cambiar el formato. Totalmente. Se va a poner poca madre, va a haber retos, desmadre, un chingo de alcohol, mi gato. Raquetazo, sí. No se olviden suscribir a la página de Discos y Cintas Denver en todas sus plataformas, amigos. No se olviden compartir, dejarnos sus comentarios, que para eso estamos. A huevo, activen la campanita y todo lo relacionado a Discos y Cintas Denver, aquí lo encuentran, banda. Vámonos al programa, a ver, ¿a qué horas? ¡Culeros! ¡Au! Bienvenidos, señores, a su programa. A ver, culeros. Mi coñito, tenemos un invitado especial hoy. Misión mortal está en la casa. A huevo. A huevo, viene a echar desmadre, mi gato. El famosísimo compadre lavador. A huevo. Sí. Chingada, va. Compone y descompone. No, el pinche tanquezón. Sí, le metaje la secadora para que sea porque está integrada. Hermanito, un gustazo tenerte aquí, hermanito. No, al contrario, carnal, un placer estar aquí. ¿Qué está haciendo Visión Mortal en estos momentos? Pues ahorita estamos pues ya contentos porque yo creo que en unos meses más ya va a salir el segundo álbum de Visión Mortal. El segundo, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí en la casa. En la casa, Discos Denver. Y pues ya nada más esperando que salga el disco para empezar a calentarlo, chido. Sí, carnal. Ya el apoyo de la banda. Ya te hemos visto que ya nos emputizan. Sí, estamos echándole huevos también. Pues tú sabes que así es este pedo, ¿no? Sí, aparte la banda suena ruda, ¿no, mi Toño? Suena ruda que te escuchamos en el musical, se oye poca madre. No, pues echamos acá. Madre. Fuertesote, chingón, sí. No, suenan. No, qué chido, y verga, Muchas gracias por los comentarios, qué chingón. Como ya no te queremos preguntar lo que todos te preguntan, hermano. Vamos, vamos, los recios. A ver, vamos a ver. Al primer bloque que se llama las preguntas macabronas, o cómo era. Las preguntas culeras, ¿no? Culeras, la pregunta. Culeras. A ver. Hermanito. Sí. Si contestas bien y a toda madre, no te pasa nada. Pero si no contestas o te trabas por ahí, güey, un pinche vergazo o pirrotazo. A ver, te la leo para que veas. Ah, la verga. Está media cabrona, ¿eh? Sí. Ah, de ser de Cuautepec. No, ¿qué integrante de tu banda te cae peor y por qué? Está medio que difícil la pregunta. Oye, porque ¿dónde están sus compañeros? Que vengan. No, pues escúchalo, carnal, en vivo y a todo calor. Sí. ¿Qué integrante de tu banda te cae peor y por qué? Híjole, no, pues la neta, no, al contrario, pues bien agradecido con esos güeyes que siguen mis pinches loqueras que hago. ¡A huevo! Tienes que decir un güey que te cague, ¿no? Sí. Que llega tarde al ensayo, que vale verga. Ah, no, bueno, sí, pues, ahí sácalo, papi. Sí. Pinche, así son los cabros de pinches acá, pero sí, ahí están los cabros. Mientras llegue, pues ya. Debe ser como el Toño, güey. Ya corrió a 3 integrantes. Ah, sí, papi, ya. Y ya va por el bajista. Me quiero quedar en el puesto. Sí, a ver, raquetazo, pierrotazo. Raquetazo, pierrotazo. Esa madre ni duele, güey. Ah, pues. Pierrotazo. Pierrotazo, güey. Quítate la chamarra, va, mi Toño. Te mando. No, voy a hacer suyo, no sé, cabrón. No me toques. Es que la zurda, papi. A ver, se la pongo acá. ¿Zurda? No soy zurdo, pero va. A ver. ¡Tres, dos! ¡Ah! ¡No! Es que no me acomodo así, güey. No me acomodo así. Hasta se puso, güey. Tú, mi gato, tú eres el bueno. No, ya ha pasado, ya ha pasado la oportunidad. Ahorita. A la siguiente. Va que va, la que sigue. Es que no me gusta hacer culero, güey. Va que va. No, no hay pedo. A ver. Es la vez, mi gato. Ah, huevo, que sí. ¿Qué prefieres, güey? ¿Hacerlo con un travesti o hacerle una chaqueta al jinete? No, no, mis pelotas son muy cabrones. ¿Qué es el cabrón? No, pues ahí sí, no, son muy cabrones. ¿Quién es eso? ¡Raquetazo! ¡Raquetazo! ¡Vamos, un, dos, tres! Así le sí prefiero la raquetazo, porque está tan cabrón, no mames. O sea, imagínate, 27 años de cuidar a esa madre para que... Te vamos a dar chance con el desquite, hermano. Ah, va. Nos puedes preguntar a mí o a Toño, güey. Ah, va, a ver. A mí ya me madrearon, güey. Ah, cabrón. ¿Qué programa de Denver te hace de nuevo y por qué? ¿Qué programa de Denver se hace de nuevo y por qué? Sí, de huevo, que está muy culero, güey. O sea, un programa que digas... Un programa, yo contesto, hermano, sí. Bueno, se me hace de hueva... Lo paranormal, porque dura un chingo. Un chingo. Y luego, ¿qué chicos tienen que ver los fantasmas con el rock? No, pues sí, está medio cabrón. Y luego, bueno, y lo ve y le meten dinero para que piensen que todo el mundo lo ve. Y le meten dinero para que piensen que todo el mundo lo ve. Es una bien mamadota. Se tenía que decir y se dijo. Sí. Otra. Una más.
¿Una más? No, ya sí, sí. Una vez, ya. No, pero esta ya te la vamos a hacer a ti, güey. Ah, sí, va, sí, va, sí, va. Sí, va. ¿A tú o yo? Sácame esta. Sí, sí. Va, sí. Va. A ver. Sin miedo al éxito. Híjoles. Ah, esa está chida para ti, hermano. A ver, a ver. Del cambio no va a estar hablando, güey. No, no, no. Promotor más largo que te haya tocado. Ah, okay. Pero tienes que decir uno. Uno específico. Uno específico. No, pues ¿para qué digo nombres? Ya se tiene nombre. Dale otro perrotazo, güey. Sí, sí, sí. Perrotazo. Cierra los ojos. Una, dos. Bloque musical, con Visión Mortal. Preséntalo, hermano. Nosotros somos el Visión Mortal, que hablamos directamente de aquí del barrio norte. Y estamos echando rock and roll, un poco de metal para toda la raza, chingada. ¡A huevo! ¡A huevo! A ver, ¿a qué horas, culeros? Somos el Visión Mortal y esta rola se llama Pa' toda la raza, ¡Revolución! Discos Denver, gracias, Gato, todos, la banda. Estamos haciendo rock and roll nacional para toda la raza. A ver, ¿a qué horas, culeros? Esta rola se llama Déjame para toda la raza. Esta que dice así para toda la banda.
cabrones, culeros. Esta banda se llama Visión Mortal, cabrones. Aquí en el bajo está mi carnal El Tieso. En la batalla tenemos a mi carnal Sammy. Y aquí al frente, Visión Mortal, Benjamín Chávez, toda la raza. Esto dice así. Invitado, sí. Cabrón. Es que no se podía quedar el compadre, güey, así, carnal. Pues no, todo. Pinche putazote que le metí en la. Claro, está sobando ahorita. Bueno, esta pinche sección, ¿en qué consiste, mi gato? Pues tienes ¿qué? Tres chances de adivinar, hermanito, lo que es. Nada más con cuidado, no te voy a morder. Ah, cabrón. Metes la mano. Tienes tres oportunidades de decir qué es, y si no, pues pierrotazo o raquetazo también. Raquetazo o rimón, así, papi, ¿eh? Como dije, rimón párate, de camote. Párate. No, pero no, sin miedo, güey. Sí, güey. Mira, aquí está es una caja. No, no. ¿Qué será? Puta madre, se huele a culo, güey. La que sea. Tienes que adivinar las dos, a la que quieras meter primero la mano. A ver. Pero despacito, güey. No mames, sí. Espérate. No mames, espérate. Ya me hicieron dudar. Chingue, no se ve nada. Como si fuera una pantufla. Es quesadilla, papi. Ah, caray. ¿Qué será? A ver. La textura, papi. Son cueritos. ¡Ah! Soy fanático. Me gusta un chingo el cuero este, güey. A ver, ¿qué será lo siguiente, papi? Eso sí está medio culero, ¿eh? No mames. Espérate, no, bro. Culo. A ver si es fanática también de la pinche. Mira. Tiene pinche color la caca. Y eso que no estoy crudo, ¿eh? Pedo, güey. Y eso que no estoy crudo. ¿Sí se murió o no, güey? ¿Sí tiene el antídoto? Ya pasó el COVID, güey. No hay pedo. Dale. Mételos. No mames. Te puedes hacer culo del jinete, papi. Ah, no mames. Mira. A ver, huélete los dedos. A ver si la adivina. Ah, no mames. Huelgo, güey. No huele a pito, ¿eh? No, es esa. ¿Qué es esa? Tócale. La textura, sí, papi. Sí. Pálpalo. ¿No son opciones? ¿Cuánto le cortamos? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Hígado! Sí, es hígado. Ya te puedes quitar las tipas. Sí, los dos, Mira, pinche tieso. Sí, me lo Mejor a mí no, güey. Yo me salgo de ese programa culero. O raquetazo, dale la raqueta si quieres raquetazo. Dame un pinche raquetazo, güey, mejor. No, pierrotazo. Pinche madre, como tú lo vas a recibir, culero. Dos. ¿Soy derecho? Dale. ¡No, ni madre, ya! ¡Se chingaron! ¡Al gato! ¿Al gato? ¡Tres! ¡Una vez! Ahí está, papi. No es manchado. Ah, también sí. Un pinche raquetazo que nos dio, ¿qué? Sí, huevo. Mándanos. Mira, lo vamos a dar para el jinete, güey. ¡Ah, hijo de su puta madre! ¿Por quién empiezo? A ver, ¡al gato! ¿Quién hizo más carrilla? ¡Tres seguidos! ¡Se apagó! ¡Déjalo apretado!
Ahí está. Ay, hijo de su puta madre, no mames. ¡Jesús! ¡Está bueno, es que este güey sí es la banda. Es la banda. Misión Mortal estuvo en la casa, señoras y señores.